Buenos días a todos. Son las 9:15 de la mañana. Estoy cerrando los ojos porque hace mucho viento y se meten las cosas en los ojos, como partículas de árboles o algo, de plantas. Y la niña ya está de vacaciones, Semana Santa. Mi maridito está con ella. Ahora se va en el parque, me imagino. Que yo me voy a la gestoría, nuestros colaboradores con los que tenemos reuniones periódicas ahora mismo para definir cómo será el trabajo conjunto. ¿Por qué? Porque para nuestra asesoría de migración, ya sabéis que yo sola no he podido con todo. Mira qué montaña detrás. Nuestro parque natural, porque yo sola no puedo con todo, entonces me hacía falta un poco de ayuda. Y por algún motivo se ha dado la casualidad así de que a ellos también les gustaría colaborar, les hace falta gente. Las pseudo mimosas, yo las llamo. Increíble. Nos vamos a la gestoría, que tengo que pasar por toda esta parte residencial para llegar al inicio de nuestra población. Y ahí es donde está la gestoría. Me gusta pasar por aquí para ver las zonas, las casas, coger ideas para nuestra futura casa también. Vamos allá. Luego les cuento. Ya hemos salido de la gestoría. Ya está todo hecho. Mañana productiva. El viento parece que está calmado. A veces hay ráfagas, pero mira detrás lo que hay. Vamos a casita a ver si tomamos el segundo desayuno. Nosotros en casa hacemos como 3 desayunos antes de la comida. Uno por la mañana sobre las 7 y algo 8. Otro sobre las 10 y pico 11. Y luego sobre las 12 y algo, si comemos más tarde o si no, directamente hacemos la comida. Así que nos vamos. Toca empezar el día. Ya lo hemos empezado tempranito, pero ahora es cuando empieza más movimiento. Ya hice ejercicio porque andé. Son 15 minutos de ida, 15 de vuelta. Y con el viento, pues todavía se hace más difícil andar. Aquí tenemos ya la salida a la civilización, a la calle principal de nuestro pueblo. Yo he ido rodeando por las callejuelas así residenciales, y aquí directamente ya es la calle principal, una calle muy concurrida de nuestro pueblo. Aquí está. Vamos a desayunar en casita. Estamos preparando el segundo desayuno, huevitos con pan, y además le he añadido una ensaladita con pollo. Y tenía que grabaros esto mientras que estábamos haciendo el segundo desayuno. ¡Escuchad esto! Así es como Cookie bebe. Le encanta tanto a Cookie y a Doña. Están obsesionados con esta fuente de agua. Lo bueno es que les encanta. Hemos tenido que cambiar el filtro. 2 filtros de esto valen como 14 euros, pero vale la pena porque aguantan muchísimo tiempo. Me he venido a la terracita un poco para hablar con vosotros. Hemos desayunado ahora mismo y ahora me han aparecido más cosas que tengo que hacer. Hemos tenido una reunión también esos últimos días con compañías aseguradoras. Algo muy importante para mí era poder ofrecer el servicio completo en nuestra asesoría, ya lo sabéis. Y poco a poco estamos expandiéndonos y el siguiente paso era colaborar, ser agente de alguna de las compañías de seguros aquí en España. ¿Por qué? Porque así puedo tramitar mucho más rápido los permisos de residencia para nuestros clientes, los NIEs, todo lo que requiera o los que quieren tener un seguro médico privado aquí en la zona. Esto sería mucho más rápido hacerlo así.
daría de alta enseguida, pondría todos los datos y se realizaría el pago del seguro y se acabó. Y así me aseguro de que está todo bien y que está a tiempo de tramitar las cosas en extranjería sobre todo. Entonces estoy muy muy contenta. Hemos estado hablando con varias compañías, hemos tenido reuniones y finalmente hay dos los que más nos llaman la atención. Veremos a ver cuál vayamos a elegir. Os lo desvelaré después, una vez que esté todo hecho. En este caso, lo que tienen que hacer es dar de alta como agente de seguros. Y hay que hacer un pequeño curso, hay que conocer los productos, tarda su tiempo. Entonces, más o menos un periodo de unas semanas es cuando ya lo tendré todo hecho. Está Cookie ahí. Lo tendré todo hecho. Una vez que elijamos cuál compañía vamos a tener como referencia para nuestros clientes, y desde este momento lo podremos gestionar nosotros, lo que es mucho más rápido, mucho más fácil y agiliza nuestra gestión y es menos estresante. Así que estoy muy contenta que todo esto está avanzando y muy feliz, la verdad. El tiempo es estupendo, se ha ido, el viento persiste pero no es tan fuerte. Se han ido las nubes, así que hace solecito, es agradable estar fuera. Y vamos a ver qué hacemos. Tengo que trabajar con el ordenador un poquito. Y después la idea es ir a comprar hoy. Eso sí, hoy tenemos que ir a comprar. La idea es trabajar en los canales, en la consultoría. Y de contestar correos, mensajes, etcétera. Algunas compraventas que tenemos pendientes. Llamar a la notaría, a las oficinas de extranjería. Y también esta tarde seguramente nos vayamos a pasear en una zona aquí en las afueras que a nosotros nos gusta mucho. Y después ya iremos a la comprita. Veremos qué nos prepara el día. Hemos cogido el cochecito y ya estamos al lado de Alicante pasando el túnel. Vamos a ir a Santa Pola, que tenemos visitas para unas propiedades para nuestros clientes. Hemos pasado San Vicente, la Universidad de Alicante, justo ahí enfrente nuestra. Y ya llegamos al aeropuerto, que es donde cogemos obviamente rumbo a Santa Pola. Así es como se ve el aeropuerto. Está a nuestra derecha, que lo estamos pasando ahora. Y este es el aeropuerto Miguel Hernández, aeropuerto de Alicante-Elche, aunque obviamente realmente es de Elche. Y este caminito ya nos abre la vía hasta Santa Pola, estos pinos tan bonitos al lado, cada lado de la carretera. Y poco a poco ya se empieza a ver el mar de nuevo, que lo veis justo ahí enfrente. Estamos en Santa Pola. Aquí hemos grabado ya varios vídeos en nuestro canal principal Emigrar con Ana, así que los podéis ver ahí. Y estamos en el centro. Vamos a llegar hasta la zona donde vamos a ver los pisos. Mientras tanto, mirad, unas pequeñas salinas con flamencos nos están diciendo hola desde fuera. Estamos ya en la playita. Esta es la playa Lisa. Justo aquí en esta zona se encuentran varias propiedades que vamos a ver para nuestros clientes. Así que a ver qué tal. Ya hemos terminado poco a poco. Mirad, aquí a la salida de Santa Pola hemos visto un parque acuático o un parque de atracciones y también parque acuático de Santa Pola. Interesante, también hay hoteles. Es una zona bastante tranquila. Ya hemos visto algunas propiedades aquí en Santa Pola. Hemos visto otra zona que no hemos visto al lado de como las salinas donde viven los flamencos. Y ya está. Ya volvemos a casita poco a poco, que ya es hora y es por la tarde o hemos tenido un día bastante completo y mañana todavía más. Vamos a casa. Parece que el día es eterno, pero todavía brilla el sol y eso es porque hemos adelantado una hora. Y es increíble, el sol se pone casi a las 9 menos 20 de la noche. Hemos venido a pasar algo de tiempo en Campomanes, un puerto muy bonito aquí en nuestra zona. Hola, niñita. Y vamos a ver los peces. No están aquí, están en el otro lado. Ah. Mirad. Qué bonito. Guardamos ya las últimas energías para este paseo de hoy, pero obviamente hay que desconectar también. Mirad, ahí justo está el puerto de Campomanes, restaurantes, barecitos, terracitas, toda esa zona es de los barcos, del alquiler o de los propietarios que los tienen aquí guardados. Y nosotros vamos ahí a ver a los
pececitos. También hay restaurantes, mirad, con decoraciones tan increíbles. Es una pasada. Ay, creo que han cambiado algo. Creo que han cambiado la fuente. Antes esa fuente era muy diferente. Habían plantas aquí de todo tipo dentro de la fuente. Pero ahora lo han limpiado todo. ¿Y los peces? ¡Oh! No quedan peces, no queda nada ya. Solo han dejado el agua aquí y han hecho como una figura tipo sol o medusa, no sé. Y han dejado el agua. Ya está. No han dejado nada más. Auténtica pena. Solo espero que los peces están bien y los han trasladado a un buen lugar. Desde aquí ya sí, volvemos a Altea y vamos a ir a Aldi a hacer la comprita que teníamos que hacer hoy. Hemos venido de la comprita ya. Aquí está todo, 140 euros, no me lo puedo creer. Y tampoco hemos comprado nada, sí, sí, fruta, verdura, algo de carne, no sé, 140 euros. Ahora veremos a ver qué es lo que hay. Esta botella está para arriba así porque ha caído del coche y se ha reventado por aquí en algún lado, hay una grieta y entonces gotea. La puse boca abajo. Garrafa de 8 litros, otra garrafa de 8 litros, o pack de 6 botellas. 6 botellas de 1 litro y medio cada una. Tenemos aquí también leche sin lactosa entera, como siempre solemos coger, son 6 litros en la caja. Tenemos mayonesita ahí que nos gusta mucho de Aldi, no sabe a nada artificial, sabe es como que como si no tuviera nada artificial dentro, sabe muy rica. Mayonesa así. Tenemos tomate frito ecológico también, que nos gusta mucho, 300 gramos. Salsa de soja he cogido para hacer diferentes tipos de salsas, para adobar la carne antes de meterla en el horno, pues cositas así, para sopas, guisos, etc. Brócoli ecológico también hemos comprado. Calabacín ecológico, son dos, pesan 700 gramos ambos. Tenemos arroz vaporizado, esto es un kilo. Dos latas de Fanta, cero azúcar. Aquí en España Fantas llevan algo de zumo natural, por lo menos algo bueno debería tener. Botellitas chiquititas de agua para la nena. Esto es cebolla dulce, es un kilito. Sí, un kilo de cebolla dulce. Y producción, eso no dice si es producción España, pero debería ser España. Ah, origen Perú, fijaros. Origen Perú, qué raro, normalmente suelen traer de aquí. Origen Perú. Tenemos masa de pizza, una masa así, redondita. También solomillo añojo, esta vez es el único solomillo que quedaba de ternera. Por lo tanto, pues he cogido este para la niña, este lo recortaré así por la mitad. Y este, pues seguramente, este no, este lo dejo así, pero este es muy grueso, así que lo cortaré por la mitad así. Tenemos costillas de cerdo adobadas que salen riquísimas. Casi muy, muy poquita sal y salen de tiernas e increíbles. Súper recomiendo, me encanta. Sin gluten, sin lactosa, carne nacional y son uno y dos. Tenemos esto de aquí que es algo menos saludable, salchichas Frankfurt. A mi marido le gustan, a la nena también. Dos limones, iba a coger así una malla de limones, pero es que estaban medio podridos. Entonces tuve que coger así, que van a granel, y he cogido de momento dos porque los demás también los vi un poco para allá. Tenemos agua de coco, también ecológica, tiene muchos nutrientes, tiene elementos, es hidratante, obviamente es agua de coco, pero tiene una hidratación increíble, es mejor que beber agua. Agua de coco, ahí está, la cogimos. Hay que consumirlo en dos días, me parece, desde que se abre, y guardarla en la nevera. A mí me gusta mucho, no es dulce ni nada, sabe un poco a coco, pero tiene mucho que aportar al cuerpo, así que la he comprado aquí. Creo que es un litro, sí, será un litro de agua de coco. Tenemos también berberechos al natural, eso es un tamaño pequeño. Dos packs de nata ligera para cocinar, es espesita así, pero queda muy ricos los platos y la nena también se la puede comer. Aceite de oliva virgen extra, un litro entero, esto vale casi 10 euros, creo que 9,89 o algo parecido. Un pack de arroz integral de un kilo, tenemos aquí manzanas golden, eso es un pack de un kilo y medio. Champiñones portobello, que nos gustan mucho. Así es como se ve, 250 gramitos. Y esto es origen España. Patatas 5 kilos de Francia.
Patatas normales y corrientes para cocinar. Tenemos barra de pan. Aquí no sale cuál es, cómo se llama. Barra de pan. Ahí está. Una barrita de pan. Detrás se esconden mini helados. Estos, pero normales, con azúcar, no quedaban. Han arrasado con todo, así que compré estos que son cero azúcares añadidos. Para menos estos días, porque la nena quería, le gusta esa marca además. Aquí tenemos col. Esto es col un poquito más suave, es así aplastadita. Va muy bien para los platos típicos de mi país que nos gusta mucho preparar. Tenemos uno y por algún lado está el número 2 de queso sin lactosa. Tiene que haber dos. Ahí está el otro, quesito sin lactosa. Tenemos chopped, se llama así porque es como cortado así, troceado. Chopped de pavo, finas lonchas sin gluten, sin lactosa. A mi marido le gusta por algún motivo. Risotto de setas, o sea que básicamente es arroz y setas y verduras deshidratadas. Obviamente le añadiré algo más, pero yo lo cojo porque hay diferentes tipos de setas aquí y está bien para variar de vez en cuando, como guarnición a algo. Sucedáneo de angula, ya sé que no son gulas, obviamente, pero a la chiqui le gusta y a mí también me encanta, con ajo en la sartén, queda riquísimo, como un tentempié. Nos gusta mucho, hemos cogido dos paquetitos. Tenemos aquí contramuslos de pollo sin piel. Carpaccio, que esto lo quiero hacer yo ahora, aunque no sé, igual ya es demasiado tarde. No sé, lo voy a ver. O para mañana para comer. Carpaccio, carne de vacuna marinada y queso parmigiano. Yo lo hago con carne, queso. Le añado también zumo de limón recién exprimido, por eso compré también limón. Y le pongo pimienta así molida por encima, o mix de pimientas. Y queda riquísimo, me encanta. De vez en cuando está bien para subir los niveles de hierro también, o para mantenerlos en el cuerpo. Tenemos jamón cocido ahumado, 95% carne, sin lactosa, sin gluten, sin diferentes tipos de potenciadores de sabor, asado al horno, por eso me gusta mucho. Hoy nos hemos comido otro así en un solo día, en una sola mañana. Yogures Danonino, sabor fresa, que le gustan a mi marido desde que es chiquitito. Estos de aquí además, los vasitos. Tenemos esto, ¿no? Esto es nuestro. Trigo inflado con miel biológico. Eso es también gama bio, gama ecológica. Dos paquetitos para la nena y para mí. Tenemos chuleta de aguja de cerdo por aquí y carne picada, vacuno y cerdo, un pack de 800 gramos. Estos son nuevos, no había huevos prácticamente, no había nada, solo habían estos y se ve que la gente no se fijaba porque vio maíz y estaba ahí. Categoría A, son 12 huevos frescos, alimentación basada en maíz, huevos de gallinas sueltas en el gallinero. Así que hemos cogido estas, a ver qué tal, 12 huevitos, veremos a ver. Por último tenemos aquí arándanos ecológicos también, cacahuetes de chocolate negro y frambuesitas, son 125 gramos creo, sí, 125 gramos de Portugal. Y estas ecológicas son origen España, también 125 gramos. Y todo esto, obviamente llevamos bastantes cositas ecológicas, no todo es lo necesario para vivir, hay cosas de las que se puede prescindir, obviamente sí, pero son cosas que nos gustan. Entonces, gracias a que llevamos carne, a que es ecológico, a que cogimos aceite de oliva, agua de coco, hemos cogido cositas así que suelen valer algo más, de ahí es que ha subido a 140 euros. Si no fuera por, sin aceite ya nos ahorramos 10 euros. Sin dulces o sin cambiando, digamos, a cosas normales y no ecológicas, también nos sobraríamos unos euros. Así que se puede recortar. Pero a nosotros nos gusta justamente esta comida. Entonces, esta ha sido nuestra comprita a día de hoy. 140 euros prácticamente. ¿Cómo lo veis? He quitado el jersey porque en casa sí que hace calor. Lo había puesto encima de esto, de la blusa aquí. Pero aquí se está bien en casita. Ya está, ya estamos encendiendo las luces. Y ya se ha terminado el día. Hemos tenido un día muy movidito. Justo he dicho de que tendríamos un día más tranquilo, pero al final, como siempre, surge algo y por aprovechar, pues ya lo hacemos. Así que así ha sido nuestro día. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal, que será ya el sábado. Adiós.